directa al PRI. El viernes, Grupo Radio Centro informó a la Bolsa Mexicana de Valores que no haría el pago de 3.058 millones de pesos que ofreció como contraprestación por una de las dos cadenas de televisión digital abierta que ganó en el proceso de licitación que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ante esta situación surgen varias interrogantes, por lo que vamos a comunicarnos con la comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo Flores. Muy buenas tardes. ¿Qué opciones analiza el instituto ante la declinación de Grupo Radio Centro por la concesión que ya habían ganado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos abocados a analizar las diferentes opciones que se nos presentan. Una de ellas, obviamente, podría ser la de volver a licitar una cadena nacional tal como se había conformado para esta licitación. También tendríamos que evaluar la posibilidad de licitar cadenas regionales o estaciones locales. Ahora, otra posibilidad también es revalorar cuál es el mejor uso de una de las bandas que está involucrada en este proceso, que es la de 600, que podría tener otros usos alternativos y pues vale la pena considerarlo en este momento. Ahora, de acuerdo con el concurso, los que estuvieran interesados en la licitación tenían que dejar en garantía 415 millones de pesos. ¿Grupo Radio Centro ya los entregó y qué se va a hacer con esos recursos o si no los entregó y solo los garantizó, entonces cómo los van a cobrar? Bueno, de cierta manera, estos son recursos que ya están garantizados, no quiere decir que los tengamos en efectivo en el instituto. Lo que procede ahora es pasar a lo que se conoce como la ejecución de la garantía. Ahora, ¿hay alguna falla que ustedes como instituto vean en el sentido de que se hacen dos propuestas, bueno, se hicieron tres, una antes de que se terminara el concurso o el proceso, se retiró, quedaron dos, pero una, la de Grupo Radio Centro, es mucho más cara, la propuesta es más del 60% que la que hizo Cadena 3. En este sentido, hay una disparidad grande. ¿Ustedes consideran que el concurso falló en algo o que se tuvo que hacer de alguna otra manera? Pues mira, en el sentido de que exista disparidad entre las posturas, no lo vemos fuera de lo que existe en experiencia internacional en este tipo de licitaciones. Bueno, de hecho, el que ya hayamos realizado esta licitación nos dan una referencia de valor de mercado, ¿no? En lo que se refiere al no pago, pues ahí obviamente este es un resultado que ninguno de los relacionados con el proceso hubiera querido que se diera, pero siempre es una posibilidad en las licitaciones. Pues, María Elena Estavillo Flores, comisionada del IFT, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Y vamos a otra información.